estudiar y trabajar en Canadá con el visado de estudiante? La respuesta es sí, pero depende del curso que vayas a estudiar. Primero de todo, debes saber que para poder conseguir un visado o permiso de estudios en Canadá, debes contratar un curso de duración como mínimo de 6 meses. Y segundo, no con todos los cursos podrás conseguir un permiso de trabajo. Por ejemplo, si vas a estudiar un curso de idiomas, ya sea de inglés o francés, con este tipo de cursos no podrás trabajar. ¿Y qué puedo estudiar para obtener este permiso de trabajo? Pues un curso de formación profesional o universitario de una duración de más de 6 meses. Si estudias un curso de formación profesional, podrás trabajar legalmente, no importa si lo haces en una institución pública o privada. En este caso, podrás trabajar 20 horas a la semana, excepto si estás estudiando un curso co-op, que entonces, durante la parte práctica, podrás trabajar a tiempo completo mientras haces las prácticas remuneradas en una empresa. Y durante tus vacaciones también podrás trabajar a tiempo completo. ¿Pero puedo estudiar un curso de formación profesional o un diploma en la universidad para conseguir un permiso de trabajo teniendo un nivel de inglés bajo? La respuesta es no. Para poder estudiar este tipo de cursos necesitas tener un nivel de inglés intermedio o alto, al no ser que vayas a estudiar en la provincia de Quebec, que entonces te pedirán un nivel de inglés o de francés intermedio o alto. Al menos tienes que tener un cierto nivel en uno de los dos idiomas. La mayoría de escuelas tienen cursos de inglés que te pueden ayudar a conseguir el nivel necesario para poder estudiar un curso de formación profesional. Entonces lo que puedes hacer es estudiar un curso de idiomas, ya sea de inglés o de francés, durante unas semanas o unos meses hasta llegar al nivel requerido para poder entrar a un curso superior y conseguir de esta manera el permiso de trabajo. Si quieres que te ayudemos a buscar tu curso para estudiar en Canadá y solicitar tu visado de estudiante, contáctanos a través de nuestra página web y te ayudaremos con todo el proceso. Y si tienes alguna duda, puedes escribirnos en los comentarios. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde publicamos toda la información sobre nuestros destinos. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale al me gusta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de todos nuestros próximos vídeos.